¿Sí? La jugada del gol. Exactamente. Y ahí está. Suela. ¿Qué es lo que se ve ahí? A Bolaños. Bolaños la aguanta. Cuando le digamos que le dé play, se le da. ¿Sí? Junior va por punta izquierda, viene Junior. Junior mete el centro, aquí llegó. ¡Gol! 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 En un carrito como este, pasé momentos inolvidables. Recuerdo a ese chiquillo que siempre nos acompañaba a las merengas. Ese era Junior Díaz. Íbamos en el carro que él tenía, de cajón, ir adentro, con los tacos amarrados y en el hombro, cada quien haciéndose, metiéndose, buscando un espacio para no irse caminando a la cancha. Yo les decía, usted va a jugar de volante, izquierdo. Era Junior Díaz. La veía enorme en ese entonces, yo pequeño. Ahora la miro y no, veo que no es tan grande como pensaba. Pero ahí fueron mis inicios. A ser un futbolista porque desde pequeño él iba al estadio a verme jugar y entonces él, como nació en Heredia, aquel chiquito, como dice uno, es mi hijo, es mi sangre, y ya uno se siente orgulloso al ver que mi hijo quería ser futbolista también. Tenía la posibilidad, eran 10, 15 minutos, lo mucho. Se iba uno corriendo directo al gimnasio para patear bola con los compañeros. Después de meter ya los cuadernos, el par de tacos. Un par de tacos con tal vez un paño para después ducharme. Y yo llegaba a las 7 de la mañana al colegio, después de clases. Tenía la gran virtud de ser espigado, alto, piernas largas, pero a pesar de eso manejaba muy bien el fútbol en corto. Me lo llevé al juvenil de Heredia. Y allá tuve la oportunidad de ya no solo desarrollar a aquel jugador, yo quería saber si tenía lo necesario. Hubo algo muy curioso. Un momento él me llamó y me dice, profe, ya no puedo seguir más. Habíamos perdido un torneo. Y estaba muy, como muy afligido, muy triste por lo que había pasado. Y yo en ese momento dije, Dios, si voy a llegar a jugar fútbol, realmente que sean por mis condiciones. Si no, apártame de esto.
Córdoba. Se va Bolaños, prefiere retroceder Cristian. Ese quedó con el control del esférico. Ya en el momento que Bolaños la tenía, yo ya estaba abriendo un poco la cancha. Y yo decía, si me la da, voy a adelantarla y voy a sacar el centro de una vez. Levanta la mirada, tiene abierto Junior. Junior va por punta izquierda, viene Junior. Ahí donde yo veo que ya el balón viene, y lo que pensé, controlar hacia adelante un poquito y sacar el centro de una vez. Punta izquierda, viene Junior. Junior mete el centro, aquí llegó. Y veo que la bola va bien, yo por dentro, va bien, va bien, va bien, va bien, va bien. Nada más me quedo viéndola, va bien, va bien. Y veo que Brian va llegando, va cerrando. Y yo, sí, sí, lo va a hacer, lo va a hacer. Y donde él cabecea. Que fue algo impresionante, fue algo impactante, donde nadie esperaba nada de nosotros. Pudimos hacer, pude colaborar en esa gran historia y la verdad que sumamente orgulloso y muy contento por eso. En la vida, cuando nadie espera algo suyo, usted demostrar de que puede ser posible y que puede llegar a lograr hacer algo. Y esa es mi huella. COPE ANDE, 1-1 con vos, presentó la sección Huellas.